Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva tertulia de la Piña Informativa, una tertulia, la tercera, que va a estar centrada en los festejos del primer equipo, básicamente de Liga y de UEFA Women Champions League, trofeos que se ofrecieron a la afición el pasado miércoles aprovechando la visita en el Johan Cruyff del Athletic Club de Bilbao. Lo comentaré como siempre con Gemma. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí dispuestos a repasar una noche de festejos y de un público entregado. Sergi, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también aquí a pasar otro buen rato con vosotros, charlando de fútbol, que es lo que más nos gusta, y repasar una noche, como has dicho, de celebración y de buen fútbol que se vio por parte del Barça después de venir de una final de Champions. Muy bien, pues empezamos, si queréis, ya centrándonos en el partido. El partido se jugó el pasado miércoles, 19 de mayo, a las 8:15 de la tarde. Nos visitaba el Athletic Club. Creo recordar que la última vez que el Athletic Club jugó ante el Barça, siendo nosotros locales, yo creo que fue en el Mini Estadi. Ha llovido mucho. Sí, yo creo que es que el año pasado fue un partido que quedó aplazado por el tema de la pandemia. Este año nos ha cogido a final de temporada y bueno, había ganas de recibir a un equipo siempre interesante de ver cómo es el Athletic Club. En los prolegómenos del partido, el club anunciaba pues, que haría un homenaje a Marta Torrejón. Marta Torrejón, en el anterior partido de Liga, en el partido que el equipo gana matemáticamente el título, el día 9 de mayo en Tenerife, cumplió sus 300 partidos oficiales con la camiseta del Barça. Una hazaña que no es nada fácil y eso lo demuestra pues, que solo 4 jugadoras antes ya lo habían conseguido. Supongo que todo el mundo se imagina qué jugadoras son. Son Melanie Serrano, Marta Unzué, que por cierto estaba en el equipo rival. Qué raro que se nos deberá a Marta en el equipo rival. Vicky Losada y Alexia Putellas, que supongo que la gente todavía tiene la imagen, los alcanzó el pasado, justo poco antes de pasar la competición por la pandemia, que recibió también el homenaje por los 300 partidos. Un homenaje en el que el club le dio una camiseta enmarcada con el dorsal 300 y la jugadora pues, bueno, saltó al campo en medio del pasillo que le hicieron todas sus compañeras y los miembros del staff. También la acompañó su padre y su hermano. ¿Cómo vivisteis ese momento con el Johan entregado, ¿no?, a una de esas jugadoras que a lo mejor no son de las más mediáticas, de las que siempre salen en... Pero es una jugadora que siempre ha cumplido y para todos los entrenadores ha sido importantísima. La verdad que sí, es que Marta Torrejón es una grande ya del fútbol español y, bueno, una defensa con mucha llegada, muchos goles, siempre aporta mucho en todas las temporadas y la verdad que es un gusto tenerla aquí, ojalá 300 más. A ver, vamos a ver. Ojalá que sí, porque se ha apoderado del lateral derecho, una posición donde ahora sí que hay más garantías de sustitución, pero que hace un par de años era difícil de cubrir esa posición. Yo, como ha dicho Gemma, con buena llegada ofensivamente, defensivamente también te puede jugar de central, por su polivalencia es una jugadora a tener en cuenta en la defensa. Pues una jugadora que llegó al Club Laurana en 2013, en la campaña 2013-2014.
o procedente del español, y una jugadora que, bueno, que es lo que decimos, ¿no? Que ha sido indiscutible desde el primer día que llegó, fue una fija para Xavi Llorens, quizás como central en muchos partidos, y ahora, bueno, muy asentada en el lateral derecho, un gran entendimiento con Graham Hansen, y bueno, una jugadora que parece que está, a pesar de que, como hemos comentado alguna vez, es Iron One, porque juega una barbaridad de minutos temporada tras temporada, pero es que lo hace con un rendimiento tan alto y eso, y sin olvidar la faceta defensiva, pues encima se prodiga en ataque y bueno, como comentaba el club, creo que era el año pasado, incluso va mejorando esas cifras en ataque. Es una jugadora increíble. Si os parece, vamos a continuación. También antes de empezar el partido, se hizo la entrega del trofeo de campeonas de la primera Iberdrola. Era el primer partido que el equipo jugaba en casa tras ganar el campeonato. Y para entregarlo estaba en representación de la Real Federación Española, un organismo organizador de la competición, Rafael del Amo, del Comité de Fútbol Femenino, estaba el presidente Joan Laporta, y en representación de la Federació Catalana de Futbol estaba Joan Soteras. Una copa que levantó Vicky Losada, primera capitana y titular en este partido, y que bueno, que rápidamente se fue a festejar con el resto de sus compañeras. ¿Cómo creéis que es de importante esto de que ellas puedan vivir ese momento con público? Que a principio de temporada, recuerdo que se les dio el trofeo de la 19-20 y fue un momento tan frío de levantar esa copa y no había nadie en el campo. Creo que levantar un título o incluso ganar un partido cuando hay público hace que eso sea un subidón, porque al final tú juegas para ti, pero cuando ves toda esa gente animándote, apoyándote, el momento de euforia de levantar el trofeo con todo el público ahí, hace que eso como que sea más de verdad. Cuando no hay alguien es como que se queda frío. Tiene que ser una sensación extraña levantar algo así que no haya nadie en la grada, y menos si no puede estar ni tu familia ni puede haber nadie. Lo que faltaba a principio de temporada es el calor del público. Y quieras que no, pues te da más motivación, más ganas de luchar cada balón, y eso es lo que falta. Y los aficionados también echamos en falta estar ahí apoyando para que las jugadoras sigan con sus metas y alcanzándolas, que es de orgullo lo que están haciendo. Muy bien, pasamos a un último detalle antes de empezar el encuentro, y es el pasillo que hizo el Athletic Club, un equipo que, bueno, que nadie ha dudado nunca de que es un club histórico y un club señor, y bueno, unos valores intachables, y bueno, sus jugadoras tuvieron ese detalle, ese gesto de fair play con nuestras futbolistas. Y de la mano de Marta fue capitana, pues se pusieron a ambos lados de la salida de nuestras jugadoras, y bueno, le rindieron ese merecido homenaje. A raíz de esto, y curiosamente, bueno, sabiendo lo que ha pasado el último fin de semana, ¿sois partidarios de que el pasillo lo tienen que hacer todos los equipos que jueguen hasta final de temporada con el Barça? A ver, no es una obligación, porque nadie te obliga a hacerlo, pero creo que tener al campeón de Liga y más un campeón de Champions en Liga Española, eso hace que toda la Liga sume, no solo para el Barça, o sea, es algo para toda la Liga. Y creo que el pasillo es algo bonito de hacer, y con respeto al rival que tienes delante, que se lo ha ganado.
Me gustó mucho el detalle del Athletic que fuera Unzué la última en esa fila y que todas pasaban por ahí delante y la saludaron. Sí, lo que yo es lo que dice, que al final, aparte, es algo para respeto del rival, que solo ha ganado, que solo ha trabajado, y por lo menos mostrar respeto. Ya no te digo que estés a favor o en contra, pero yo creo que se tendría que hacer, por mostrar respeto hacia el rival. Sí, no, no, yo coincido con vosotros. Yo creo que es un momento para olvidarse realmente de qué camiseta llevan y simplemente, pues eso, rendir respeto, dar valor a lo que han conseguido compañeras de profesión, porque al final lo que las une que es que son las compañeras de una misma profesión y bueno. Sí que es cierto, ¿no? Como decía Gemma, que no es obligatorio, pero bueno, sería un bonito homenaje que podrían hacer a unas futbolistas que este año lo han dado todo y bueno, ya han hecho historia y ahora con la Copa pues van a querer hacer más. Sí, al final también, pues si te pones al revés, si es el español que gana la Liga y la Champions, pues a ellas seguramente también les gustaría que le hicieran el pasillo. Por Pues supuesto. es lo mismo. O sea, si quieres que te hagan una cosa, pues tú, si estás en otro bando, pues también la tendrías que hacer. Y me gustaría, bueno, eso aclarar, ya solo para acabar con este tema, que yo creo que estamos de acuerdo que independientemente de la rivalidad, si se diera ese caso de que el español ganara un título, o bueno, el gran rival, digamos. No lo quiero ni mencionar, pues haríamos el pase igual, porque al final es deporte, es cuando lo consigue el rival hay que hacerlo y cuando lo consigues tú, pues bueno, siempre esperas, ¿no? que ese gesto también te sea devuelto. Vamos, si queréis, ya con las ausencias del partido, porque hemos querido repasar un poquito ausencias antes de mirar el 11. Vamos a comentar quizá tres ausencias por motivos muy distintos, los tres. La primera fue la de Asier Ossoala, que el club comentó, bueno, que con permiso del propio club, viajaba por motivos personales a su país. Unos motivos que bueno, tampoco han sido especificados, pero bueno, yo creo que tampoco hay necesidad. Si es un tema personal y está autorizado por el club, pues con esto sería suficiente. Después teníamos la ausencia de Alexia. En este caso, pues bueno, un merecido descanso para una jugadora que juega muchos, muchos minutos durante toda la temporada. Y después, quizá la ausencia que, bueno, que posiblemente a todos los que estuvimos en el Johan nos chocó más porque vimos a Graham con muletas. El club había anunciado que tenía una lesión en un dedo del pie derecho. No sé si vosotros esperabais ver esa imagen. Yo creo que sorprendió un poco ver a la jugadora con muletas 3 días después de la final de Göteborg. Sorprendió bastante porque, no sé, esperábamos que fuera un poquito coja o algo, pero al verla con muletas fue un poco, quizás es más de lo que pensábamos. Y bueno, a Sisat, ojalá todo le vaya bien, ya hemos visto que ha vuelto, que está para la Copa y bueno, creo que vamos recuperando efectivos y la que tenga que tomarse el descanso puede hacerlo porque ya está casi todo el pescado vendido, por lo menos en Liga. Sí, Alexia necesitaba descanso después del gran esfuerzo que venía haciendo con las semifinales y la final de Champions. Ya también llevaba arrastrando mucha carga física encima y ya era
era un buen momento para dejarla descansar. Y lo que sí que me chocó es Graham Hansen, que no sé cómo se produjo esa lesión, pero espero que se recupere bien y vuelva con las mismas fuerzas, que ya lo estaba haciendo bien. Sí, es de esperar que todavía la podamos ver en lo que queda de temporada. Recordamos que la temporada, esta semana, por razones obvias, porque el fútbol femenino está focalizado en Butarque con la Copa de la Reina, pero la liga después también tendrá otro parón por compromisos de la selección. Y bueno, creo que es el último fin de semana de junio cuando el calendario tiene estipulado que acaba la competición. Pero bueno, también recordamos que al Barça le quedan 3 partidos aplazados. Ya no son esos 3 de antes, ahora son otros 3. Bueno, sí, unos de antes es el partido de Bilbao, el de la primera vuelta contra el Athletic Club, y después el partido en la Ciudad Deportiva Wanda frente al Atlético de Madrid y la visita del Sporting de Huelva. Vamos con los onces. Un once que fue un poquito de revolución, porque comparado con el partido anterior, que precisamente fue la final de Göteborg, solo 5 jugadoras repitieron del once, ¿no? Luis presentó un once con Paños, Torrejón, Pereira, Codina, Melanie, Patri, Vicky Losada, Jenny, en posición a priori de interior, Mariona, Bruna y Lieke Martens. Es decir, se caían del once, digamos, Hamraoui, Leila, María León, Alexia, Aitana y Graham. ¿Cómo valoráis ese once, esa especie de mezcla de, bueno, de dar salida a la mitad del once para, no sé si refrescar, repartir minutos? Bueno, habían bastante cambios respecto al once que normalmente solemos ver, pero yo creo que era un once matador igual, o sea, luego el resultado mismo lo Sabio. dice. O sea, creo que todas están para jugar, para ser titulares y quites una, pongas otra. Quizá puede ser más o menos vistoso, más o menos acertado en algunas jugadas, pero a muerte con ellas porque está visto que da igual quién esté, que todas rinden a un nivel espectacular. Sí, está muy bien la gestión de Luis, porque tiene a todas enchufadas. Que esto para el entrenador también es difícil, de tener una plantilla de 22 jugadoras y tener que descartar a 11 cada partido, pues ir rotando es una manera de tener todas contentas y de tener al equipo enchufado y al 100% que lo da cada partido. Y así se está viendo. Y desde aquí chapó a Luis y a su staff técnico, que se lo están trabajando mucho y ahí se pueden ver los resultados de muchas horas, como él dice, que hay detrás de cada partido. Sí, no, me gusta que saque ese tema porque, bueno, muchas veces leemos, ¿no?, que lo típico, que al final cada persona que nos gusta el fútbol dentro es como si lleváramos un entrenador, una entrenadora que cada cual haría su once y haría sus descartes y que muchas veces, pues bueno, y Luis, ¿por qué no pone a esta? ¿O por qué no pone a esta otra? ¿O por qué le da tantos minutos? Y claro, es cierto que, bueno, no tiene que ser fácil tenerlas todas enchufadas, son muchas jugadoras de mucho nivel, porque al final no es un once que se haga solo porque tienes 11 jugadoras muy buenas y el resto un nivel un poquito, digamos, más, no más bajo, pero sí más, no tan de titular, pero en el caso de la plantilla que tiene Lluís es que tiene jugadoras que puede hacer 2 onces y los dos son ultra competitivos. Por ejemplo, yo creo que, no sé si coincidís, que ver, por ejemplo, a Laia Codina jugar titular
yo creo que fue una cosa, me pareció increíble, porque al final hacen una gran temporada tanto María León como Andrea Pereira, pero es que, claro, después ahí es una tercera central que está preparadísima para cuando tenga que jugar, te puedes dar descanso a Alexia y juega Vicky, o Jenny un día te juega más adelantada, otro día te puede jugar un poquito más en centro del campo, no sé, es un lujo, ¿no? Como bien habéis dicho. Mm.